hablar de algo muy importante porque tenemos un invitado especial. Cuéntenme ustedes que están con él. Sí, está con nosotros Héctor Lazo, cantautor peruano conocido como el Pastor Salsero. ¿Qué les parece? Porque él es pastor de una iglesia, la iglesia Casa de Amor, pero también es cantautor. Héctor, bienvenido. Gracias por la invitación, buenos días. Hola, buenos días a todos. La verdad que contento de compartir con ustedes todo lo que Dios me está permitiendo hacer y comunicar también, ¿no? Héctor, ¿cómo puedes compaginar estas dos labores, ¿no? Pastor de la iglesia, salsero y reggaetonero también, porque haces fusiones con reggaetón. A ver, explícame eso, por favor. Sí, sí, parece bastante aislados los temas, pero creo que tiene un hilo conductor que es comunicar buenas noticias, que básicamente creo que Jesús cuando vino comunicó buenas noticias a través de parábolas y a mí me dio la música, ¿no? Uh-huh. Y a través de la música con los diferentes géneros, salsa, reggaetón, lo hacemos, ¿no? ¿Y qué quieres comunicar en tu música? Mi música básicamente queremos comunicar estas buenas noticias, que es que hay esperanza, que hay una fe, que tienes que abrazarla. Y a mí me encanta un versículo, no sé si me lo permiten, que dice, y es uno de mis favoritos, que dice que poderoso es Dios para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o nos imaginamos por el poder que actúa en nosotros. Uh-huh. Y esto es bien chévere porque es... El poder de Dios es indudable, pero necesita un poder, y eso está en nosotros, que es la fe. Y Él es poderoso para hacerlo más grande de lo que pensamos o imaginamos, eso dice Efesios 3:20. Entonces, quiero comunicarle eso a la gente. Necesitas tener fe, necesitas poner tu fe en Jesucristo, y Jesús decía, si puedes creer, todo te es posible. Entonces, eso es lo que quiero darle a la gente, esperanza en un Dios que hace lo imposible posible. No a mí. Sí, ¿cómo estás? Nuevamente, Héctor, te saludo desde Cusco, emocionada mi tierra, realmente mi tierra. Porque eso nos falta, ¿no? Ese mensaje, también tu tierra, sí, paisano, cusqueño, entonces somos sí, paisanos. Sí. Héctor, qué chévere. Qué lindo, Héctor. Yo lo que quería consultarte era lo siguiente, porque cuando hablamos de música de repente un poquito más movida e incluso el reggaetón, a veces se mezcla con la religión y algunos empiezan a cuestionar. Y muchos dicen, no importa el ritmo, lo que importa son las letras y a quién va dirigidas estas canciones. Sí, yo creo que es romper paradigmas, ¿no? Hay paradigmas como que la música sacra o la música religiosa es como para los templos y está metido a las cuatro estructuras. Y creo que es un poquito lo que estoy tratando de hacer, romper ciertos paradigmas, ciertos moldes y mostrar que la música puede ser súper, la podemos pasar súper bien escuchando música, pero con un mensaje que también te construye el alma. Y hablando del mensaje, nos lo vas a demostrar en este momento porque estás lanzando tu tema Rodéame, queremos escucharte cantar y queremos también escuchar la letra, por favor. A ver, bueno, Héctor, vamos. Vamos a cantar sin autotune, así que... Por favor. Vamos a cantarlo. Rodéame con tus palabras, rodéame con tu mirada, rodéame cada mañana, rodéame toda el alma. Necesito tu presencia, necesito tu fragancia, necesito de tu gracia, esa gracia que me salva. Eso, muy bien. ¿Sabes, Héctor? De hecho, yo soy una persona de fe y creo muchísimo. ¿Y te gusta el reggaetón también? También, me gusta el reggaetón, lo bailo también el reggaetón. Okay. Pero una de las cosas que a veces no nos podemos o no nos damos cuenta es que esa música que tiene un contenido de fe, cuando más lo necesitas y lo escuchas, es como que se te ilumina todo y te abre el espíritu. Yo sé que has tenido bastante éxito en Colombia, en México, en los Estados Unidos, pero ¿qué hay de Perú? ¿Cómo recibe el peruano este contenido, esta música? La verdad que no hay mucho contenido de este tipo peruano. Estamos tratando de abrir camino, como se dice, y yo creo que alguien tiene de una u otra manera hacerlo y estoy tratando de tomar esto y llevarlo hacia afuera. Y afuera la industria es más grande. En Perú es un poquito más pequeño, es más insípido, pero estoy tratando de, en la gracia de Dios, ir abriendo esto y comunicando el mensaje. Porque hay mucha música, hay muchos artistas, pero hay que ir un poquito más allá, ¿no? Y de verdad que si hay estas plataformas, y agradezco a RPP también por la plataforma de poder mostrar esto, ¿no? Claro. Bien.
Héctor, nos ha encantado tenerte el día de hoy en el programa, contarle a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento que hay música que tiene un contenido de fe y hecha en un ritmo súper bailable, súper alegre, así que los invitamos a todos a que sigan a Héctor Lazo para que llenen su alma también con ese tipo de música. Gracias, Héctor. No, gracias a ustedes y bueno, que puedan seguir gracias, escuchando Héctor. Rodéame y también, bueno, presentarles también el Music Car, que es la nueva forma como estoy presentando mi nuevo álbum Cielo Latino, que ya está saliendo ahorita. Así que todos los que puedan adquirirlo también, gracias por el apoyo siempre, ¿no? Así que bueno, gracias a todos. Con todo gusto. 11:45 de la mañana, amigos. Vamos a escuchar a los anunciantes y volvemos con más aquí en Encendidos.